¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la terminal de Estrella Blanca, en donde el día de hoy damos arranque al programa Héroes Paisanos, que tiene como fin dar atención, información a nuestros paisanos migrantes que llegan en este periodo vacacional. Se encuentra con nosotros nuestra directora de migrantes, Denise Fernández, nuestras compañeras que van a estar atendiendo este módulo y también el gerente de esta sucursal de Estrella Blanca, a quienes también agradecemos toda la disposición que ha tenido la empresa para poder instalar este módulo y que también la ciudadanía sepa que estará operando este módulo del día de hoy, 1 de diciembre, hasta el día 31. Repito, con el fin de brindar información a nuestros connacionales que vengan en este periodo vacacional y que pues en esta área es un flujo importante, muchos llegan por vía terrestre y utilizan este medio de transporte y por eso se pensó que aquí era un lugar idóneo. Quiero también resaltar que el presidente municipal está contribuyendo con el Instituto Nacional de Migración, con el personal que va a estar al frente de este módulo durante este periodo. Nuestro municipio no está considerado presupuestalmente en este programa, sin embargo, junto con la directora creemos importante que se establezcan estos módulos por el número de connacionales que vienen a vacacionar y que también esperan recibir este tipo de información, hacer trámites también durante su paso en la ciudad y que aquí ellas estarán pues al pendiente de cualquier connacional que necesite una información que tiene que ver con este programa Héroes Paisanos. ¿A qué hora se quiere estar funcionando? El módulo va a estar instalado de 9 de la mañana a 3 de la tarde, va a ser el horario de operación. ¿Todos los días? Todos los días de aquí al 31 de diciembre. ¿Por qué es el 31? Hay que recordar que muchos paisanos se la viven aquí en lo que es el año nuevo todavía. Es el periodo que establece el Instituto Nacional de Migración, el día de hoy arranca y concluye el 31 de diciembre. ¿Cuál será el papel que va a jugar la regiduría en esta acción? Bueno, conjunto con la dirección vamos a estar al pendiente si es que se requiere alguna otra atención especializada o de acompañamiento a algún migrante y si no, pues creo que este proyecto que diseña el Instituto Nacional de Migración contiene la mayor información de manera general que los migrantes necesitan. También ya viene con un código QR que los traslada al sitio web del Instituto Nacional de Migración. Creo que el uso de la tecnología permite también ya acceder a toda esta información de manera muy ágil, rápida y desde donde nos encontremos. Entonces, pues sobre todo informar eso, que aquí va a estar instalado el módulo, va a estar con atención durante este periodo y que también pues, quienes llegan por vía vehículos de manera particular pueden acercarse aquí si tuvieran alguna situación que requieran información. ¿No habrá otro módulo? ¿No habrá otros módulos? ¿Ayuda que podría dar? Bueno, no, este va a ser el único módulo por este periodo vacacional, porque, les repito, el municipio está aportando a los compañeros, al personal, y solamente vamos a instalar este módulo, pero en la reciente reunión que tuvimos en Acapulco, nos informaron que esperamos para el siguiente periodo vacacional, que es desde Semana Santa, igual a este considerado por parte del instituto. Sin embargo, el presidente nos ha comentado su disposición para apoyar de aquí hasta que terminemos la administración y que nuestros paisanos tengan esta opción de llegar y solicitar información de manera segura. ¿En qué consiste la ayuda? Es mucha, ¿no? La información que se puede brindar aquí, mira, trámites consulares, también información de lo que tienen que pagar en cuanto al traslado de mercancías, también para poderlos canalizar a si necesitan interponer algún tipo de denuncia, quejas, etcétera. Es toda esta información que, pues, de alguna manera, nuestros connacionales siempre
están requiriendo esta información. ¿Hay algún número telefónico para alguna queja? Vamos a habilitar, ya sea el de aquí de las compañeras y alguno, tanto la directora de su servidor, para estar al pendiente. Nosotros, pues, digamos, estaremos y no de vacaciones, porque tenemos este compromiso y vamos a estar siempre cerca. Vamos a garantizar que exista alguien del municipio en atención a esto si se requiere. Esperemos que no. El pasado periodo vacacional tuvimos un saldo blanco, no hubo algún incidente mayor, pero sí hubo un gran número de atención a migrantes que pasaban y requerían esta información. El periodo decembrino también se incrementa el número de visitantes que vienen del extranjero y pues creemos también que vamos a tener gran afluencia y nuestras compañeras nos van a atenderlos como se merecen. ¿Alguna otra cosa? Gracias, regidor. Gracias, regidor. ¿Algo que quieran agregar? No. Ah, bueno. Bueno, pues es así como está instalado este módulo en el interior de la Estrella Blanca, este programa Héroes Paisanos, programa Héroes Paisanos brinda atención, orientación e información a los mexicanos que viven en otros países y visitan México. Pues bueno, aquí el regidor Emanuel Estrada pues está aquí en este programa, implementando este programa de Héroes Paisanos. Emanuel Estrada es el regidor del migrante y pues bueno, se instaló este módulo aquí en el interior de la Estrella Blanca. Pues bueno, yo soy La Vides Camarena, que tengan un excelente jueves.